Hola, mis queridos y queridas neotoltecas. Charla 10, las enseñanzas de Don Juan, el fuego interno, comentarios al fuego interno. Estaba leyendo un poco, muy muy poco por la mañana, auspicio, no me gusta mucho, pero lo estaba leyendo un poco. E imita un poco el patrón de Gurdjieff, de que los interesados lean sus libros, así en círculos, y luego ya compartan con otros círculos la lectura de esos libros. Y creo que nunca hemos hecho lectura de libros donjuanistas en la conciencia acrecentada. Y sería interesante para los neotoltecas realizarlo así. Y creo que en la cabaña mágica vamos a realizar algo de esas lecturas en conciencia acrecentada para que vean qué divertido es. No en conciencia normal, en conciencia acrecentada. Dice aquí, los pinches tiranos. Don Juan volvió a hablar de la maestría del estar conscientes de ser hasta meses después. Estábamos entonces en la casa donde vivía todo el grupo de videntes. Vamos a caminar un rato, me dijo Don Juan secamente. O mejor todavía, vamos a donde hay mucha gente, a la plaza del pueblo y nos sentamos a platicar. Me sorprendió muchísimo que me hablara, ya llevaba yo varios días en la casa y ni siquiera contestaba mis saludos. Uy, qué ofendido. Al momento en que Don Juan y yo salíamos de la casa, la gorda nos interceptó y nos exigió que la lleváramos con nosotros. Parecía estar determinada a seguirnos. Con voz muy firme, Don Juan le dijo que tenía que discutir algo conmigo en privado. Van a hablar de mí, dijo la gorda, con su tono y sus gestos traicionaban tanto su desconfianza como su enojo. Pues sí, repuso Don Juan seriamente. Pasó frente a ella sin volver a mirarla. Lo seguí y caminamos en silencio hasta la plaza del pueblo. Cuando nos sentamos le pregunté de qué demonios podríamos discutir acerca de la gordita. Todavía me molestaba la amenazante manera en que me había mirado cuando salimos de la casa. No tenemos nada que discutir acerca de la gordis o de ninguna otra persona, repuso. Le dije que solo era para aguijonear, le dije eso solo para aguijonear su enorme importancia personal. Uy, estaba gorda, imagínate las que están delgaditas y bonitas. ¡Pinche importancia! ¡Qué gordota, qué gordota! Y dio resultado. Está furiosa con nosotros. Yo la conozco bien. Estuvo hablando consigo misma y ya se dijo lo suficiente para darse confianza y para sentirse indignada porque no la trajimos por haber quedado como tonta. No me sorprendería si se nos viene encima en esta banca. ¡Y Don Juan la está viendo! Si no vamos a hablar de la guarda, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a continuar la discusión que comenzamos en Oaxaca. Entender esta explicación va a requerir tu máximo esfuerzo. Tienes que estar dispuesto a cambiar una y otra vez de niveles de conciencia, neurocircuitos. Y mientras estemos envueltos en nuestra plática, exigiré de ti total concentración y paciencia. Yo hacía experimentos a veces de lectura en la cabaña hace ya un buen de años. Y siempre noto algo. Y también cuando iba con el coyote Ramos, hacía experimentos de lectura. Y también cuando he viajado hacía experimentos de lectura y me sentaba una horita, una hora, o a veces dos, o tres, a leer un libro, pero un libro de despiertos. Y yo notaba siempre que había gente que no estaba preparada para estar ahí. O sea, para estar en el círculo de lectura, ya se iban a hacer otras cosas y pendejeaban igual. Pero parece que no era importante la lectura del libro en ese momento porque estaban en la conciencia acrecentada, embelesados como diosinios. Oh, y ya se sentían chamanes. Y el cuajote del libro, algunos sí escuchaban. E inmediatamente notabas quién escuchaba con máximo esfuerzo, o sea, que estaba bien metido dentro meditando y ni se movían y ni se movían. En cambio, otros iban para acá, para allá y demás. Y todos esos que iban para allá, para acá, y que andaban para acá, ¡ah, fumando mota y la chinga! No están. Se quedaron. Y los que agarraban esas lecturas con su máximo esfuerzo, cambiaron, evolucionaron. O algo, un grado más, dos, tres grados, pero evolucionaron.
Y me dejé de juntar con los que no daban el máximo esfuerzo y concentración y paciencia, porque muchas veces las plantas malogran a la gente. Yo lo he visto aquí con Don Pancho y Don Memo, unos videos, unos chamanes australopitecos, que piensa que con comer yotes ya, pues ya está todo. Y no se quieren preparar en ningún otro ámbito, ni mucho menos que les des una lectura de conciencia acrecentada. A lo mejor ni saben qué chingos es eso. Pero ya andan con sendos yotes y formando grupos de gente. ¿A dónde los van a llevar? A ningún lado. Están donde mismo. Nada más andan dando vueltas como un perro atado al mastín. El perro es el ego, el mástil son los neurocircuitos inferiores. Aunque salgas a los circuitos superiores, si no recibes enseñanza en los circuitos superiores, no más recibes huicholeadas y cosas así, te quedas como un perro atado al mástil. Quejándome a medias, le dije que había hecho sentirme muy mal al negarse a hablarme desde mi llegada a su casa. Me miró y arqueó las cejas. Una sonrisa apareció fugazmente en sus labios y se desvaneció. Me di cuenta de que me daba a entender que yo estaba tan confuso como la gorda. Te estuve aguijoneando tu importancia personal, dijo frunciendo el ceño. La importancia personal es nuestro mayor enemigo. Piénsalo, aquello que nos debilita es sentirnos ofendidos por los hechos y malhechos de nuestros semejantes. Nuestra importancia requiere que pasemos la mayor parte de nuestras vidas ofendidos por alguien. Uy, cuando tienes una novia que es brujilla, no, todo el tiempo estás peleando como perro y gato. Porque todo el tiempo o tú sabes un chingo o ella sabe un chingo, pero los dos no se dan cuenta que son un pinche par de biosimios chiflados. Y están peleando y jodeándose todo el tiempo, se sienten insultados porque diste la otra o porque pusiste un comentario en Facebook a esa pinche zorra y yo soy una brujita. Los nuevos videntes recomendaban que se debía llevar a cabo todos los esfuerzos conscientes posibles para erradicarla de la vida de los guerreros. Yo he seguido esa recomendación al pie de la letra y lo he tratado por todos los medios posibles, que sin importancia personal somos invulnerables. Y he tratado de demostrarte por todos los medios posibles que sin importancia personal somos invulnerables. ¿Invulnerables a qué? Pues a todos los comentarios de los biosimios. Ahí está Carlos, que estaba en la casa de Don Juan. Y ya llevaba varios días ahí durmiendo. Pues ahí platicaba con todos, pero Don Juan, oiga, Don Juan. Y Don Juan nomás lo volteaba a ver y se iba, no lo pelaba. Oiga, Don Juan, esto. No, nomás vieras la gente por la red. Es que tú nunca contestas cartas. Es que tú no me haces caso. Pues tú, no te conozco, no sé ni quién chingos eres. No. Yo no estoy tan accesible como piensas. Tú piensas que estoy tan accesible como tú crees, pero no soy tan accesible como tú piensas. ¿Por qué? Porque no quiero perder mi tiempo. Estas lecturas solo son para guerreros que quieren entender un poquito más la nahualística y no toda esa pinche arbitrariedad que están dando. Y te he dicho que estas charlas del fuego interno todos son en la conciencia acrecentada. Yo en la mañana me levanté y traía todavía un poco de dolor de garganta y me hice mi té. Y me dijo la voz de la conciencia, la voz celestial me dijo, tómate un té y ponte a hacer Falun Dafa, pon tus aspas de energía por cualquier cosa. Y ya me puse a hacer Falun Dafa y me tomé mi té. Y me quise poner a leer un poco Uspensky, pero dije, no, es que Uspensky no habla de la conciencia, que se habla todo en teórico, pero él dice que llegó hombre número 5 y sabe que no se me hace que ni a 4 llegó, estoy en unas cosas así cavilando y la chingada. Pues seguimos con Don Juan, envié el libro y dije, pues seguimos con la charla que teníamos la semana pasada. Porque Don Juan duraba meses sin explicarle, pero ¿dónde se quedó Don Juan? Que le había explicado los nuevos videntes y todo el pinche desmadre que hicieron. Le dijo, solo podemos hablar de nuestro linaje. Yo te estoy hablando del linaje tolteca porque de cierta manera pues son los abuelos, ¿no? Los abuelos de nosotros no son los lakotas, no son los cheyennes, no son los queros, no son los mayas, ¿no? Pues los abuelos, el abuelo Juan, ¿no? Es nuestro abuelo, güey. Nosotros somos neotoltecas y tenemos que, pues, conocer. Pero no somos un linaje que prosiga la enseñanza tolteca. Nosotros somos neotoltecas. Somos un linaje totalmente nuevo. Y lo que estamos dando a conocer a través de los libros que se difunden electrónicos, el libro digital que se difunde para mayor comodidad, porque vives en otro país y de aquí a que se haga el libro, y mira, ten, aquí tengo el libro, luego los gastos de envío, luego se pierde el libro, se te sale un chingado de dineral. Y en cambio, si tienes el libro digital y en tu lector digital acá de hoja carbonizada rápido, dices, no, mira, aquí está mejor. Ya el libro como antes ya está desapareciendo. Ya van a quedar como los códices prehispánicos. Mira aquellos libros de aquel tiempo y tú estás acá con el libro digital ya.
¿Por qué? Porque así va a ser, por la tendencia de que se destruyen demasiados árboles. En la conciencia normal no entiendes la destrucción de los árboles ni de la madre tierra, eres un biosimio de mente. En la conciencia acrecentada dices, ay, güey, está fuerte y pesado lo de las máquinas. Mientras lo escuchaba, de pronto sus ojos se volvieron muy brillantes. La idea que se me ocurrió de inmediato fue que parecía estar a punto de reírse y que no había motivo para hacerlo, cuando me sobresaltó una repentina y dolorosa bofetada en el lado derecho de la cara. Me levanté de un salto. La gorda estaba parada a mis espaldas, con la mano aún alzada. Su cara estaba roja e ira. Ahora sí puedes decir lo que quieras de mí con razón y con más razón, gritó. Pero si tienes algo que decir, dímelo en mi cara, hijo de tu puta madre, hijo de la chingada, perro culero, Carlos. Así, así, para que se oiga bien. Su arranque pareció haberle agotado. Se sentó en el suelo y comenzó a llorar. Don Juan estaba inmovilizado por un júbilo inexpresable. Yo estaba tieso de pura furia. La gorda me fulminó con la mirada y luego se volvió hacia Don Juan y le dijo sumisamente que no teníamos ningún derecho a criticarla. ¡Mi pinche gordita! ¡No me digas gorda! ¡No! ¡Yo soy una curandera y no estoy gorda! ¡Yo soy una acechadora como Marimi, pero me pinto el pelo por mi importancia personal, para que no se me vean las canitas! Y la líder me dice, oye, ¿por qué se pintan el pelo las guerreras? Y le dice, no, hijo, mira, ya sabes, que la pinche puta vanidad de las mujeres siempre va con ellas. La pura pelle es pura puta vanidad, pero ya sabes cómo son ellas con su pinche puta vanidad pendeja. Vanidad pendeja nada más. Imagínate el Nahuel siguió pintándose el pelo acá. Don Juan pintándose ay, güey. Don Juan se rió con tanta fuerza que se dobló casi hasta el suelo de risa. Ni siquiera había podido hablar. Dos o tres veces trató de decirme algo, pero finalmente se incorporó y se alejó con el cuerpo aún sacudido por espasmos de risa. Yo estaba a punto de correr tras él, todavía furioso contra la gorda, quien en ese momento me parecía despreciable, cuando se me ocurrió algo extraordinario. Supe instantáneamente en la conciencia acrecentada que en lo que había hecho reír tanto a Don Juan. La gorda y yo éramos horrendamente parecidos. Nuestra importancia personal era gigantesca. Mi sorpresa y mi furia al ser abofeteado eran exactamente iguales a la ira y a la desconfianza de la gorda. Don Juan tenía razón. La carga de la importancia personal es, en verdad, un terrible estorbo. Corrí tras él. Exaltado, lágrimas me brotaban de los ojos. Lo alcancé y le dije que había comprendido. En sus ojos había un brillo de malicia y deleite. ¿Qué puedo hacer por la gorda, don Juan? Pregunté. Nada, contestó. Los tactos de darse cuenta son siempre personales. Ay, ojete. ¡Qué fuerte, qué brusco! O sea, pueden estar 10 guerreros. Y puede que un cabrón de esos nada más entienda y los otros no entendieron. Pues déjalos. Tú sigue adelante. Déjalos. Los demás no entendieron. Déjalos. Están trabajando. Ahorita no entienden. Ya se darán cuenta a su tiempo. No trates de acelerar. Deja a la pinche gorda ahí en su pinche perra. Importancia personal a la güey. Pinche gordita, culera, tamal, tamalera, culo grande, ¿verdad? Déjala que se dé cuenta sola. Que así nunca va a ser una guerrera que vaya a la libertad total. Y hueca la cabrona porque tuvo dos hijas, ¿verdad? De pilón, Ay, güey, ay, gordota como un tamalote oaxaqueño, ¿no? Está cabrón. por eso se reían, güey. Ni tú, Del Carlos, pues escritor de libros y la chingada, famoso y reconocido, pues tan igual de soberbios y se sienten importantes los dos güeyes. Cambió el tema y dijo que los augurios nos decían que prosiguiéramos nuestra discusión en casa. Sí, pues es que es un augurio. Don Juan siempre estaba al acecho. ¿Te acuerdas que empezamos la charla de Don Juan y se oyó una moto al acecho? ¿Cuál augurio? Porque de repente el espíritu entra y ¡paz! En el tonal el espíritu pasa y te deja un augurio, una señal, pero Don Juan es un brujo lector de augurios. O sea, todo el tiempo se está moviendo por los augurios, por las señales del espíritu, no gasta su poder personal, se lo guarda, es listo, es ladinote, pero sí deja que el espíritu lo mueva, por eso va llegando, se va yendo a la libertad, ¿cómo? Deja que el espíritu lo mueva, déjate mover por el espíritu y todo lo demás te será dado por añadidura.
Anótalo en tu libretita, en tu diario oculto, güey. Por si se te olvida en la conciencia presentada, güey. Y sí, güey, no seas pendejo ya hoy en día, ¿verdad? Cambió el tema y dijo que los augurios nos habían dicho que nuestra discusión fuera en la casa, ya fuera en una sala amplia con cómodos sillones o bien en el patio trasero que tenía un corredor techado a su alrededor. Dijo que en cada ocasión que llevara a cabo sus explicaciones dentro de la casa, esas dos áreas quedarían vedadas para todos los demás. ¿Por qué? Pues porque necesitaba total atención, porque era el aprendiz de Nahual, necesitaba estar bien concentradito sin interrupciones de las discípulas de Don Juan, de la pinche gorda. Regresamos a la casa y Don Juan le contó a todos los que lo que había hecho la barra. No, fíjate que el pinche Carlos la gorda lo bofeteó allá en la plaza pública, delante del pueblo. Sus dosis de para quitarle la importancia. El deleite de los avidentes y las bromas que le hicieron al respecto aumentó el desasosiego de la gorda. La importancia personal no puede combatirse con delicadezas, comenzó Don Juan, cuando expresé mi preocupación acerca del estado del ánimo de la gorda. Pidió luego a todos que abandonaran el cuarto. Nos sentamos y Don Juan comenzó sus explicaciones en conciencia acrecentada. Dijo que los videntes antiguos y nuevos se dividen en dos categorías. La primera queda integrada por aquellos que están dispuestos a ejercer control sobre sí mismos. Esos videntes son los que pueden canalizar sus actividades hacia objetivos pragmáticos que benefician a otros videntes y al hombre en general. La otra categoría está compuesta de aquellos a quienes no les importan ni el control de sí mismos, ni ningún objetivo pragmático. Se piensa de manera unánime entre los videntes que estos últimos no han podido resolver el problema de la importancia personal. Yo tengo un amigo vidente, sí, se llama Chuyín. Le decimos el vidente de las profetas, el vidente profeta de las tunas y los nopales, y luego así... No le gusta que le digan vidente de las profetas de las tunas y los nopales. Es videntillo, ve con un ojito, aunque con el otro el gemelo lo traiciona, pero ve con un ojito. No, yo sé de Don Juan, yo sé lo que me dice Don Juan, pero nunca le... No, es que yo no necesito leer, ¿para qué quiero los pinches libros? Y lo lees. A ver, pues explícame de la conciencia. Mi Cristo, no, explícame de la conciencia acrecentada, explícame de Tonali Nahual, explícame de los misterios de la segunda atención. Tú también ya nomás quieres que uno ya sea vidente acá. ¿Para qué comen plantas? Pues güey, pues no ves que no nacimos como tú, no somos así. A ver, enséñanos a ver así como tú, pero entiende, queremos entender lo de Don Juan, lo de las bandas del huevo acá luminoso que tú ves. ¿Cómo le puedo hacer como yo? Es que tienes que ser más humilde, la chingada. Pero no, es que el punto de encaje así como Don Juan. Y la carita. No, Pancho, es que aquí es del Cristo y la chingada. ¿Cómo se les escabullen, verdad? La importancia personal no es algo sencillo e ingenioso, explicó. Por una parte es el núcleo de todo lo que tiene valor en nosotros y por otra el núcleo de toda nuestra podridez, podredumbre. Deshacerse de la importancia personal requiere una obra maestra de estrategia. Los videntes de todas las épocas han conferido las más altas alabanzas a quienes han logrado deshacerse de la importancia personal. Ya te hice una charla ayer de eso. Me quejé de que aunque a veces me parecía muy atractiva la idea de erradicar mi importancia personal, me era totalmente incomprensible. Le dije que sus directivas y sugerencias para deshacerme de la importancia personal eran tan vagas que no había modo de implementarlas. Estoy ya cansado de repetir, te dijo, que para poder seguir el camino del conocimiento uno tiene que ser muy imaginativo, como lo estás comprobando tú mismo. Todo está oscuro en el camino del conocimiento, pues sí, pues estás 15. La claridad cuesta muchísimo trabajo, muchísima imaginación. Clave número 3 del tarot, ¿para qué? ¿Y qué es esa clave? ¿Qué significa la clave número 3? Pues estúdiale, como Chuyín. La carita. Mi asombro me hizo arguir que sus amonestaciones sobre la importancia me recordaban a los catecismos de la iglesia, y si algo era odioso para mí era el recuerdo de los sermones acerca del pecado. Los encontraba yo siniestros. Los guerreros combaten la importancia personal como cuestión de estrategia, no como cuestión de fe, repuso. Tu error es entender en términos, lo que digo en términos de moralidad. Yo lo veo a usted como un hombre de gran moralidad, insistí. Lo que tú estás viendo como moralidad es simplemente mi impecabilidad, dijo.
el concepto de la impecabilidad, así como el de deshacerme de la importancia personal, es un concepto demasiado vago para hacerme útil, don Juan. Le comenté. Don Juan se atragantó de risa. Y yo lo desafié a que explicara la impecabilidad. Es cuando juntas un chingo de energía fina y no te andas haciendo pendejo ni dándole a lo pendejo a los incorpóreos o a las nenas o cosas así. Te dedicas a ser aprendiz de Nahual y te dejas de tanta pinche mamadita, Carlos. Te dejas de tantas pinches quejitas. La impecabilidad no es otra cosa que el uso adecuado de la energía fina. Dijo, todo lo que yo te digo no tiene un ápice de moralidad. He ahorrado energía y eso me hace impecable. Para poder entender esto, tú tienes que haber ahorrado suficiente energía o no la entenderás jamás. Sin compasión, si no, no entiendo. Imagínate lo que le está diciendo don Juan. Ya, hasta ahí la dejamos. Porque luego pues, es mucho, ¿verdad? A veces no asimila uno, lees y lees y lees. Y yo veo, desde que tengo uso de razón, de que empecé a leer estos libros como a los 16, 17 años, ahí en el rancho, que me aventé el fuego interno, pues uno ve, ¿verdad? Que pues, son tan los don Juanistas, son tan los de la conciencia acrecentada, son tan los que combaten la importancia personal. Y nada, eres tú mismo que no sabes juntar energía fina. Son tan los que te dicen cómo generar energía fina. Pues hasta hace muy pocos años, nadie, no había linajes aquí en México, y todavía sigue sin haber, que te digan cómo generar la energía fina. Y saben, pero no te lo compartían los mismos grupos del Nahual Carlos Castaneda y los que tenían México DF y en otros lados. Chitón, callados, nunca compartieron con los biosimios nada, sin importancia personal para los biosimios. Y sin importancia personal para ellos, pero bien ojetes. El Carlos, al menos por los libros, te intenta dar algo, pero no, pues yo anduve con el Nahual Carlos, no voy a decir nada. No decían nada, y uno viene, pues que ando buscando, ¿verdad? Es lo que yo siempre he dicho. Nada más hasta el día que desperté con el señor Mezcal, entonces sí les interesó a otros que yo fuera a visitarlos para que me compartieran. Pero mientras anduve en la pinche cantina rodando como perro, ¿verdad? Tirado en las emociones, golpeado, abandonado, ahí tragando un pan al día, viviendo solo, nunca voltearon a verme. En cuanto ya nomás desperté así poquito, ¡ay, ven, aquí estamos! Pícatelo, cambio fuera, sin importancia personal.